it to the P-I-N-Y. Instituto de Nueva York. Cosmanía. Bienvenidos, actores. Júntense. ¿Todos están aquí? ¿No? ¿Qué importa? Hagamos esto. Vamos a montar una obra original que yo escribí para ustedes, llamada Cosmanía. Una historia de amor intergaláctica. Es una ópera del espacio sobre amantes alienígenas. Yo la dirigiré y repartiré los personajes porque las audiciones del año pasado fueron muy melodramáticas. Bien, William, tú vas a ser nuestro héroe astronauta. Y, Michelle, tú serás la princesa galáctica del planeta Pegaso. ¿Vamos a desperdiciar tanto talento de diseñadora al darle ese papel? ¡Qué lástima! Yo digo que Michelle debería estar tras bambalinas diseñando el vestuario. ¡Ah, pero me encantaría ser la princesa! Gracias, señora Bogart. Bueno, Michelle, tú serás la diseñadora del vestuario. Pero ahora necesitamos una princesa para nuestro héroe espacial. Rita, tú podrías... Está bien. ¿Qué hay de Tasha? ¿Tienes talento? ¿Dory? Bueno, pues creo que tú podrías ser la princesa, Julia. ¿Yo? ¡Ay, es en serio! ¡Es un gran honor que pensara en mí para este papel! ¡Lo haré encantada! Julia manipuló las cosas para ganar el papel principal. ¡Yo ya lo tenía! ¡La princesa era mía! Debiste ver lo que hizo las audiciones del año pasado. Pero ser la diseñadora de vestuario es algo grandioso. Lo sé. Es genial para mi portafolio. Es que quería la oportunidad de acercarme a Will. ¡Lo tengo! Usa tus increíbles habilidades de diseño para llamar su atención. La señora Bogart dijo que tenía completa libertad creativa. Pero hay tantas opciones. Corsés, línea A, cintura alta, chifón, media, seda... ¡Sushi! ¡Sushi! ¿Sushi? No conozco ese estilo. ¡No! Es noche de sushi en la cafetería, tonta. ¡Vamos! ¡Muero de hambre y ya es tarde! Paso. Mejor comienzo con los vestuarios. Can you feel it rising? Our souls are in the sky. Connected by this feeling, our love will make us fly. Star-crossed lovers in the night, let our old worlds pass us by. For we are stars in heaven, and our love will never die. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Amo ver cobrar vida mi guión! ¡Sigamos y ensayemos el baile del robot! De la Tierra es muy delicado para mis pulmones pegasianos. ¿Ese es un diálogo? No recuerdo haber escrito eso. Se llama improvisación, ¡da! Estoy metida en el personaje. Pensándolo bien, terminemos el ensayo por hoy. ¿Cómo van los ensayos? ¡Grandioso! Siempre creí que ser el presidente sería asombroso, pero ahora quiero ser un actor porque puedo ser quien yo quiera. Sí. Aún estoy triste por no participar. ¿Quién se atreve a interrumpir a la princesa imperial galáctica? ¿Alguien, por favor, quiere quitar a esta humana de mi camino celestial? ¡Oye! ¡Yo te hice ese vestuario! ¡Déjala! ¡Tenemos un ensayo antes de la función!
Además, ella tiene polvo y no cerebro. Stop. I'm a part of this thing. Between my head and all the things I'm feeling. First I can move like I want to. You talk about and tell me I want you. I'm not like any of this group. We're only feeling with skin. I want you to call me, but you'll never call me. Mi gran noche. 5 minutos para comenzar, actores. Todos júntense en un círculo y tómense de las manos. Deben sentirse orgullosos. Cada uno de ustedes le ha dado vida a Cosmanía, una historia de amor intergaláctica. ¡Bravo! Nada es más especial que el estreno. Así que produzcamos magia. Todos juntos, hagamos el conteo final. 5, 4, 3, 2, 1, ¡sí! ¡Rómpanse una pierna, amigos! Tiene poderes. Exterminar. ¡Es una expresión! ¡Da! ¡Es de buena suerte! ¡Tú me maldeciste! ¡No puedo salir así! ¡Deben cancelar la función! 1 minuto para subir al telón. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos una princesa. ¿Tal vez? ¿Qué sabes los diálogos de Julia? Eso creo. He visto todos los ensayos. Está decidido. Serás nuestra princesa galáctica. ¿Qué? ¡No! Mejor princesa intergaláctica. Cierto. Además, tu familia es casi de la realeza. Es algo mucho más creíble que la hija del conserje. ¿Cuenta como mi primer beso si fue parte de una obra y yo traía un casco? Pues, en realidad no se tocaron. Creo que si pasó a través del vidrio, cuenta. Porque no tenía que pasar, ¿saben? Es oficial. Will Hamilton Bradley III fue tu primer beso. ¿Ah? No lo sé, amigo. El beso fue a través de un vidrio. Pues,
Eso cuenta para mí.